Esto fue parte de lo que se vivió este miércoles en el Parque de San Isidro del General, donde se realizó una feria organizada por el Centro de Educación Especial y donde se pudieron ver trabajos hechos por los estudiantes. Todo esto fue parte de las actividades que se realizan durante Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las madres que asistieron destacaron la importancia y las capacidades de los estudiantes de este importante centro educativo en el Valle del General. Ya, muy linda la experiencia, chiquitos que no sabía que hacían esas cosas, yo me quedo admirada, la verdad, me quedo admirada. Sí. Los chicos tienen capacidades impresionantes, ¿verdad? Bastantes, que uno no se da cuenta hasta que las conoce, digamos, la gente debería acercarse por acá para que se dé cuenta de todas las habilidades que tienen los niños en especial. A mí me parece excelente, yo como madre de un muchacho que asiste al Centro de Educación Especial, me parece excelente estas actividades que celebran esta semana de las oportunidades que le dan a todos estos muchachos, ¿verdad? Como es la Semana de los Derechos de la Persona con Discapacidad, donde ellos pueden demostrar todas las habilidades que en ese centro educativo les enseñan, industriales, manuales, todo lo que ellos aprenden. Durante la feria también hubo varias presentaciones artísticas. En el Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón destacaron el trabajo que realiza el Centro de Educación Especial. Es el único en Pérez Celedón, solo tenemos ese. Yo creo que en la zona, digamos, en lo que es la zona Brunca o la región Brunca, no tenemos otro centro de enseñanza especial. Entonces sí, obviamente que es motivo de orgullo y bueno, la idea es aprovechar lo más que se pueda los recursos que hay ahí. Varias instituciones fueron parte de la actividad, que comenzó desde las 7 de la mañana y se extendió hasta pasadas las 11. Hemos tenido personeros de la municipalidad, del Ministerio de Educación y más PANI que nos han acompañado, y creo que todos se llevan una buena imagen de lo que podemos hacer en el Centro de Educación Especial y de todas las capacidades que tienen nuestros chicos, ¿verdad? Esta semana es coordinada por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y también el Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública. Durante estos días se realizaron varias actividades en torno a esta importante semana.